28 de junio, día del orgullo LGTBI y de la libertad sexual, ¿no?, del individuo. Y estamos aquí en Villacarrillo celebrándolo por parte del Partido Socialista. Estamos justo frente a la Casa del Pueblo, al lado del Paseo Santo Cristo, y me encuentro con Rosa Espino, secretaria general, portavoz del Partido Socialista de la candidatura municipal de Villacarrillo. Muy buenas, Rosa, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, contenta, porque es la primera vez. Nosotros nunca hemos tenido la tradición de leer el manifiesto del Día del Orgullo en la Casa del Pueblo, pero este año lo hemos visto necesario porque se avecinan tiempos complicados para este colectivo, y creemos que, como somos socialistas y nosotros siempre tenemos que estar del lado de los derechos, de las libertades y de la gente, pues hemos creído conveniente celebrarlo este año para que la gente y este colectivo sepa que los socialistas de Villacarrillo estamos de su lado. Claro, esa es la primera pregunta que me había planteado. Había engalanado la entrada a la Casa del Pueblo, bueno, pues con el multicolor, ¿no?, de la bandera del orgullo LGTBI, y me planteaba eso. ¿Hace falta este tipo de actos para reivindicar, para visualizar más que quizás en otros momentos? ¿Cómo lo ves? Porque quizás algunos episodios que hemos podido ver, pues no sé, recientemente o hace un tiempo, pues quizá hay quien opine que efectivamente es necesario, pero habrá quien opine que no, que ni mucho menos que esto es, bueno, lo típico, una secta, ¿no?, una ideología de género que se inculca de forma innecesaria. Sí, pues bueno, después de los pactos en algunas principales ciudades y en otros pueblos, después de las elecciones municipales, en los que muchos de ellos incluyen prohibir esta bandera en edificios públicos y en edificios municipales, y cada vez, y la lona que puso Vox en Madrid tirando a la basura la bandera LGTBI, bueno, y dicen que quieren derogar el sanchismo, y el sanchismo, uno de los pilares del sanchismo es la defensa de este colectivo. Y ante esa amenaza creemos que es más necesario que nunca, como te he dicho al principio, reivindicar estos derechos, decir que no vamos a dar ni un paso hacia atrás y que la gente sepa que los socialistas estamos con ellos y que todos los que conformamos el Grupo Municipal Socialista, la Ejecutiva y los militantes del PSOE de Villacarrillo estamos con este colectivo, vamos a defender sus derechos, no están solos, los acompañaremos, estaremos con ellos y aquí nos tienen para lo que necesiten. A rasgos generales, en política nacional, por ejemplo, Sánchez pues echó hacia adelante la ley trans. En política local, ¿cómo se puede trabajar en pro de este tipo de derechos para que esta gente sienta libertad de expresar aquello que sienta? Pues en política local se puede hacer de muchas formas, no solo poniendo una bandera LGTBI en el balcón del ayuntamiento, iluminando los edificios públicos de colores. Lo primero, que no sé cómo alguien se puede enorgullecer de pertenecer a un partido que pacta con otros partidos que quieren prohibir los derechos de este colectivo. Y luego, pues bueno, a nivel local, desde la educación, desde actos como este que estamos haciendo a nivel de partido, pero se podrían hacer, darle otro empaque y darle más importancia, porque se podrían hacer a nivel local. Y bueno, pues como te digo, la educación, es que creemos que la defensa de los derechos de este colectivo debería ser un tema transversal en cada una de las concejalías, no solo, por ejemplo, en educación, no solo en la concejalía de Igualdad y Mujer, sino que debería ser transversal a todas las concejalías. ¿Este acto ha sido iniciativa únicamente del Partido Socialista o ha colaborado la Concejalía de Mujer del Ayuntamiento, del Ayuntamiento en este caso? No, nosotros, esto ha sido un acto del Partido Socialista, de hecho lo estamos celebrando aquí en nuestra Casa del Pueblo, y no, vamos, ni el Ayuntamiento ni ninguna concejalía se ha puesto en contacto con nosotros para participar en un acto tan importante y tan reivindicativo como este. Claro, pero hay que decir que, aunque quizás tradicionalmente han sido partidos de izquierda quizás los que han reivindicado este tipo de derechos, ¿no?, en torno a la sexualidad del individuo, la comunidad LGTBI, es algo que nos concierne a todos realmente. Esto no es algo de izquierda ni de derecha. Debería ser así, no debería ser ni de izquierda ni de derecha. De hecho, yo creía que este tema era algo que teníamos superado. Este año la ley del matrimonio igualitario cumple ya su mayoría de edad, cumple 18 años, hemos estado muchos años sin hablar ni siquiera de este tema. Creíamos que era algo que estaba superado, y ahora, con el resurgir de los partidos de ultraderecha, en el que empiezan a hablar otra vez de este tema, este colectivo está viendo peligrar sus derechos. En cualquier caso, Rosa, te damos la enhorabuena por este acto y te pedimos que salga bien y que vaya bien esa lectura del manifiesto. Pues muchas gracias a vosotros por acompañarnos siempre. Buenas tardes. Esta poesía va dedicada al colectivo LGTBI en apoyo. Echa abajo la puerta.
¿Cuánta gente no se atreve a salir de sus inseguridades, a abrir la llave del armario, a salir de sus miedos, a sobrepasar sus capacidades? Gente que no se atreve a atreverse, gente que no cree en sus propias posibilidades, gente que no abre la puerta por miedo a equivocarse de llave. Gente que no decide expresarse, gente que le aterra el rechazo, a no ser aceptado o desorientado. Gente, vuestra vida no es un desastre, romper con vuestras inseguridades. Abre el armario y que todos vean lo que vales. Los miedos solo existen en los sueños, así que deja que no te ataquen. No, que seas diferente no significa dudar de ti. Disfruta de tus capacidades. Atrévete a quererte, cualquier cuerpo, sexo, mente, distintas edades. Conseguirás todo si crees en tus posibilidades. Abre la puerta, usa tu llave. Hay muchas cerraduras, tarde o temprano alguien las abre. Exprésate, no tengas miedo a manifestarte. Di qué quieres y lo que quieres. Acéptate, así nadie tendrá que aceptarte. Ten en cuenta que quien te quiera como te quiero yo, nunca va a rechazarte. Las agresiones homófobas aumentan un 70% en 2022, el año más violento de la última década para el colectivo LGTBI. Más del 50% de las personas LGTBI ha sufrido acoso o discriminación, y en torno a un 9% algún tipo de agresión. Desde 2017 hasta 2023, entre 950.000 y 1.100.000 personas, el 29% del colectivo en España ha sufrido acoso. Casi 1.000.000 ha sufrido discriminación y al menos entre 283.000 y 325.000 han sido víctimas de una agresión. Y todavía hay quien dice que este día no es necesario. Todavía hay muchos que dicen que por qué no se celebra el Día del Orgullo Heterosexual. ¿Conocéis a alguien que haya sufrido algún tipo de acoso o de agresión por ser heterosexual? Estos comentarios, estos insultos y estas agresiones no son casuales. Parecía que iban llegando tiempos nuevos de convivencia, de serenidad y de respeto. Pero hay personas ejerciendo la política que no son conscientes, o sí, de que cuando terminan su jornada, después de haber lanzado discursos de odio a diestro y siniestro, cierran la puerta para irse a dormir, dejando las calles oscuras y llenas de peligro, las calles y las casas. Se pueden discutir las leyes, se puede no estar de acuerdo, pero hay algo que está por encima de todo. Nuestros derechos no se tocan. Estamos en política para mejorar la vida de las personas, no para cuestionar la libertad y los derechos de los demás, de nuestros hijos, de nuestra hija, de nuestro matrimonio, de nuestra esencia. Quien tiene miedo de la libertad de los demás, tiene miedo a sí mismo. Se avecinan tiempos difíciles y estamos a tiempo de pararlo en seco y que nadie pueda tirar a la basura nuestra bandera, porque esta bandera significa derecho y libertad. Esta bandera significa celebración de todo lo que hemos conseguido hasta ahora, pero también significa reivindicación de todo lo que nos queda por conseguir.
Eso sí, solo con poner la bandera no se soluciona todo. Porque hay algunos que se creen que por poner la bandera en el balcón del ayuntamiento está todo hecho. Pero después no tienen problema en pertenecer a un partido que pacta con aquellos que quieren prohibirla. No tienen problema en votar en contra del matrimonio homosexual. Esa es la doble moral de algunos, la cara de la intolerancia y de la hipocresía. Por cierto, hablando de la ley del matrimonio homosexual, gracias presidente Zapatero y gracias Pedro Cerolo allá donde estés. Ellos tenían claro que los derechos del colectivo no se defienden solo alzando la bandera, se defienden en el boletín oficial del Estado, aprobando leyes. Celebramos este humilde acto con ganas de celebrar y reivindicar la diversidad, la tolerancia, la naturalidad, el respeto, la inclusión, la identidad y la libertad. Porque ¿qué es la libertad? La libertad es poder manifestarnos como nos dé la gana, ante nosotros mismos y ante los demás. ¿Qué somos las personas sin el reconocimiento de todos nuestros derechos claros y firmes? Celebramos este acto porque estamos orgullosos de lo que somos, de dónde venimos y de dónde vamos. Celebramos este acto porque, como decía el fundador de nuestro partido, Pablo Iglesias, soy socialista no para amar en silencio vuestras ideas ni para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia que la anima, sino para llevarla a todas partes. Y eso intentamos hacer, que nuestras ideas se oigan y lleguen a todas partes. También celebramos este acto porque queremos reivindicar que hay muchos tipos de familia, diferentes tipos, y aquí estamos nosotros, los socialistas, para defenderlo. Y sobre todo, celebramos este acto para decir alto y claro que los derechos del colectivo no se tocan, que no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás en este sentido, y que cada uno se manifieste, se bese, se enamore, se dé la mano, se case o se acueste con quien le dé la gana. Y ahora de así vamos a pasar a leer el manifiesto. Las revueltas que tuvieron lugar en Stonewall en 1969 son el hito que conmemoramos cada año el 28 de junio como precursor del movimiento de los derechos de las personas LGTBI en todo el mundo. Un día de orgullo que fue además instaurado como Día Nacional por decisión del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Un día para reconocer que nuestro país, la lucha de las personas LGTBI, así como la labor de los colectivos. El Día del Orgullo ha sido históricamente a las personas del colectivo para visibilizar su demanda de libertad e igualdad, su demanda de vivir y ser igualmente libre, sin miedo, sin ataduras, sin restricciones. Una demanda que el PSOE ha llevado a la calle, a las instituciones de los parlamentos, a los partidos oficiales, donde se cambia la vida de la gente, donde siempre estaremos frente a los pactos entre el Partido Popular y Vox, que ponen los derechos LGBTI en el punto de mira. Para nuestro partido es un orgullo saber que hemos sido un instrumento fundamental, uno más en la consecución de una España mejor, una España abierta, plural, alegre e igualitaria. Pero sabemos que a pesar de los avances significativos, no todo está conseguido. Por eso seguimos apostando para lograr la igualdad real, para lo que es necesaria la eliminación de todas las barreras que aún hoy impiden que las personas LGTBI puedan desarrollar sus proyectos vitales libres de discriminación. Y es que, lamentablemente, los mismos que recurrieron a la ley del matrimonio igualitario al Tribunal Constitucional o negaron el derecho de adopción homoparental, entre otras cosas, amenazan con tirar a la basura los derechos que tanto ha costado conseguir. Ya conocíamos una derecha que recurría simultáneamente cualquier avance en derechos y libertades de nuestro país,
pero lo que hoy tenemos enfrente es un paso más en esa evolución. Hoy nos enfrentamos a una pinza caminando con derogarlo todo. Por todo ello, desde el PSOE animamos a todos nuestros militantes y simpatizantes y a todas las personas que sientan orgullo de vivir en uno de los países del mundo que más respetan los derechos de las personas LGTBI, a unirse a los actos del orgullo, a defender y a reivindicar que no estamos dispuestos a retroceder ni un milímetro al pasado gris y irracionario, sino a seguir avanzando con un paso firme hacia el futuro. Defenderemos el derecho a la igualdad de las personas y a vivir una vida libre de discriminación, independientemente de su orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. Defendemos los derechos de las personas mayores LGTBI, quienes fueron criminalizados y encarcelados durante su juventud en virtud de las leyes franquistas, a tener espacios propios y seguros y a no tener que volver al armario al final de sus vidas. Defendemos el derecho de la infancia LGTBI a no sufrir en insultos ni agresiones, su derecho de tener referentes con los que poder sentirse identificado, y que, según datos de la LGTBI, más de la mitad de los menores LGTBI sufre acoso en las aulas, una cifra alarmante que merece toda nuestra atención y nuestra acción, porque un solo insulto o una sola agresión ya son demasiado. Defendemos los derechos de todas las mujeres y el acceso a la reproducción asistida. También estamos defendiendo el derecho de cualquier persona a poder vivir en su lugar de nacimiento en plenitud, como lo haría en una gran ciudad, sin importar su orientación y su identidad sexual o su expresión de género. También está en juego el derecho de las víctimas de agresiones motivadas por el odio y la discriminación a recibir el trato especializado, para que se sientan más seguras y se atrevan a denunciar. Defendemos, como defiende la ciencia y según el criterio de la OMS, que la homosexualidad, la bisexualidad y la transexualidad no son enfermedades y que pueden ser curadas. Y por tanto, seguiremos persiguiendo la terapia de conversión. Son la homofobia, la bifobia y la transfobia las que deben ser tapadas y curadas. Estos son solo algunos de los derechos que hemos conseguido en los últimos años, que ahora corren el riesgo de ser eliminados. Estos son nuestros derechos, los de nuestros familiares, amigos y amigas, compañeros y compañeras, o vecinos y vecinas que hoy están amenazados. Por todo ello, el PSOE se une como cada año a la reivindicación por la igualdad y anima a todas las orgullosas familias socialistas a salir a la calle en defensa de nuestros derechos y los de nuestras familias. Animamos a todas las personas que están convencidas de que una España abierta, plural y diversa es la mejor versión de nuestro país a defenderlo cada día. A quienes están orgullosos de un país a la vanguardia de los derechos LGTBI en todo el mundo, a continuar defendiéndolos como propios, porque un país que no discrimina a sus ciudadanos y ciudadanas por su orientación e identidad sexual o su expresión de género en un país mejor para todos y todas. Somos conscientes de que nosotros quizás nunca lleguemos a ver un mundo completamente libre de opresión y desigualdad para todos, pero sabemos que tenemos un camino que recorrer. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que hacerlo por cada uno de nosotros y nosotras, por la memoria de quienes nos unieron con una España mejor, pero nunca pudieron llegar a verla, y por todos aquellos que nos sucederán. Esa ha sido siempre la
espacio como este. Seguiremos haciéndolo muchos años más, esperemos que los siguientes años no sean de reivindicación, sino que tengan que ser de celebración por todo lo que hemos conseguido. Muchas gracias.